también para referirse a favor de este dictamen, el senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Gracias. Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar por referirme específicamente a la propuesta que se trae aquí y que con bombo y platillo se dice que ya no hay partida o no habrá partida secreta nominalmente. Y es verdad, y hay que reconocer esa parte, porque la reforma de la fracción cuarta del artículo 74 propone que desaparezca del texto esta posibilidad. Sin embargo, quiero recordar a esta legislatura, al tiempo de conminar para que podamos hacer algo, para que seamos verdaderamente congruentes y tengamos la posibilidad de dar la cara a cualquiera, recordarles aquel 1 de julio de 2019, donde se modificó, entre otras cosas, aprovechando un dictamen que se discutía, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y específicamente el artículo 61 de esa ley, porque ahí, en la última parte de ese artículo, de lo que se habla en los hechos es de reinstalar una partida secreta. Y me explico, no se puede pensar en que los ahorros de un presupuesto simplemente pues los pueda disponer el Ejecutivo por decreto y llevarlos al área que quiera, cuando son ahorros. Pero peor todavía que hablemos de subejercicio, porque hay que distinguir entre lo que es un ahorro y lo que es subejercicio. Ahorro sí, cuando cumpliste todo tu POA, Programa Operativo Anual, has cumplido tus metas, las que tenías que realizar con ese recurso, entonces sí, lo que sobre podrá considerarse ahorro. Pero no así el caso del subejercicio, donde no se cumplen las metas, no se ejerce el dinero y por lo tanto estamos considerando todavía un subejercicio. Así que lo que hay que hacer es completar la tarea. Lo que hoy se aprueba con el 74, agregarle, quitándole esas dos últimas líneas al 61 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Presupuesto. Miren ustedes, para el año en que se presentó el segundo informe de gobierno, ¿saben cuánto dice el propio gobierno que ahorró? 560 mil millones de pesos. Y no fue ahorro, fue subejercicio. Tenía que haberlo aplicado. Solamente por decir, en el área de salud, casi 12 mil millones de pesos no se ejercieron. Ahora en el 2020. ¿De qué estamos hablando? De un gobierno ineficiente, que un gobierno no cumple con sus propias metas, pero que además el dinero que le sobra, que entre comillas ahorra, lo dispone por decreto para lo que el presidente necesite, sean sus obras faraónicas o cualquier otra circunstancia. Eso no puede transitar. Vamos en congruencia a eliminar, a fomentar, digamos, la reducción en el fraseo de ese artículo 61 y quitar esa parte que da la posibilidad. Tengamos pues la posibilidad de hacerlo, de darle ahora sí la certeza al pueblo de México cómo, cuándo y en qué se está gastando. Porque miren ustedes, si fuera ahorro, bueno, podría entenderse, cumpliste con lo que tenías que hacer y lo hiciste de manera eficiente, entonces tienes un recurso que todavía te queda y que lo puedes utilizar. Pero este caso, estamos hablando vilmente de subejercicio. Solamente en el gasto primario 2020, de enero a noviembre, se habla de 300, en el total, perdón, de 352 mil millones de pesos. Y en el gasto programable de 255 mil millones de pesos. Subejercicio, no ahorro.
¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Hacienda con el subejercicio? Reorientarlo y transparentarlo para que se pueda en todo caso utilizar. Nada de eso está ocurriendo hoy. Simplemente con un decreto, como gusta mucho hacer ahora, pues simplemente establecen a dónde se va ese dinero y en qué se ocupa. Eso no puede ser. No se ha cubierto la meta operativa de un programa y se dispone de algo que no se ocupó simplemente porque no se quiso ocupar, o peor, porque hay ineficiencia y no hay la suficiente capacidad para llevar a cabo y adelante los programas. Así que mi propuesta es sí, felicitarlos porque hoy se quita nominalmente en ese artículo 74, en la fracción cuarta, precisamente el tema que tiene que ver con la desaparición del texto relacionado a la partida secreta. Pero hagamos lo que hace falta, lo que pusimos en esta legislatura, a pesar de que algunos nos opusimos, y eliminemos esa parte del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar la posibilidad de que recursos que deben ocuparse para los fines que están previstos en el presupuesto, simplemente al no ocuparlos se desvíen para otras cosas con un simple decreto. No debemos permitirlo. Qué bien que se quita la partida secreta, quitémoslas todas. Se habla aquí de la partida secreta, es una caja negra. Pues sí, con esto no es negra, es negrísima. Necesitamos eliminar también esta parte del artículo 61. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias.